Bueno, venía a contaros algo más sobre contexto aplicado a la enseñanza de la ciencia con ese enfoque, con esa particularidad de la diversidad. Hasta ahora lo que hemos visto es diversidad, diversidad competencial y diversidad en todos los sentidos. Nuestra compañera Matilde Peinado ayer habló, creo que fue ayer, de temas de género. Traigo una pequeña actividad también relacionada con qué piensan los alumnos y las alumnas en relación con los contextos. Son los contextos interesantes, siempre nos interesan los mismos contextos, cambian con el tiempo, están sesgados, ya sabemos la respuesta, una respuesta retórica. Bueno, estaré con vosotros a lo largo de estos días, principalmente hablando de contextos en dos sesiones distintas, en dos sesiones diferentes, miércoles y jueves, y también la sesión que comparto con Ana, la sesión de diseño. Ella ya adelantó algo, la idea de la sesión de diseño de mañana jueves, pues un poco integrar. No queremos un producto final, sino ir integrando ideas que hayamos ido viendo estos días aquí. Decía que, bueno, traía, con la pregunta que hizo el compañero antes sobre, ¿podéis dar un ejemplo de tarea abierta, de aprendizaje por indagación de IBL? Tenemos mucho material, hemos tenido que seleccionar contextos, materiales, experiencias, recursos, porque en un curso de estas características, con esta extensión, no podemos compartir todo lo que quisiéramos. De todas formas, son materiales disponibles, libres, y algunos de ellos los trabajaremos en estas sesiones pues, como ejemplos de tareas de aprendizaje por indagación. Hemos intentado compensar matemática, ciencia, alguna parte también más de diseño. Aquí hay un ejemplo clásico de otro proyecto, digo clásico para nosotros, que está conectado con la parte de matemáticas, que era diseñar un parking. Diseñar un parking pues está relacionado con muchas de las... describimos el contexto, ¿no? ¿Dónde parte? El contexto está relacionado con el mundo del trabajo, se fijan unas variables, qué características tiene que tener ese parking, y los alumnos hacen algo parecido, nuestros alumnos hacen algo parecido a lo que habéis hecho vosotros a la hora de estimar, de proponer. No es una tarea cerrada, no hay una única solución, ya habéis experimentado, ya sabíais qué pasa con este tipo de tareas, y bueno, tenéis un ejemplo. Hay otras de ciencias, como por ejemplo, pues está contextualizada a diseñar o experimentar pues algo, lo que es una separación física, purificar una sustancia, y la verdad es que cuando esto lo lleva al aula, pues te sorprende la cantidad de, partiendo del mismo contexto, la cantidad o variedad que hay de resolución de la tarea. Bueno, esto es un poco al margen, un pequeño paréntesis para empezar el tema de contextos de hoy. Lo tenía colofón un poco por los comentarios que han salido en la sesión anterior. La presentación ya está hecha, venía con una modesta presentación, no voy a incidir más aquí, lo que sí quiero matizar es ese pequeño bagaje que traemos de la parte de ciencias, pues no solo un bagaje, sino una mochila, no nos podemos desprender de él. Y ahora, visto con perspectiva retroactiva, pienso muchas veces en qué contexto yo me formé, si realmente yo me formé en un contexto de ciencia que lo dotaba de sentido pues, para yo hacer esa síntesis orgánica, para encontrar estructuras cristalinas. Es decir, estamos hablando de un contexto de ciencias que no es el mismo que el contexto erudito de ciencias, no es el mismo que el contexto de ciencia escolar. Los intereses son otros, la necesidad del investigador no es la misma del pequeño investigador, investigadora que es nuestro alumnado. Es decir, tenemos otras variables que debemos saber analizar y contextualizar en ese sentido. Por ejemplo, pues ahora viéndolo con carácter retroactivo, en un momento de mi formación, pues alguien nos contrató para resolver un dilema de una empresa, era una empresa de Barcelona, que quería, entre comillas, quería de alguna manera demostrar que la empresa de la competencia no estaba diciendo la verdad. Ellos tienen un producto, la empresa de la competencia tenía otro producto, y resulta que querían demostrar que lo que decía la empresa de la competencia realmente no era fidedigno. Entonces, claro, por el tema de las patentes, por el tema de la productividad, era un compuesto que se le echaba a las plantas, era un agente quelante, y las plantas pues crecían de una manera desorbitada, producían, no sé si era la planta de patata o qué tipo de planta. En definitiva, lo que querían es que nosotros desmontáramos todo lo que decía la otra empresa en relación a ese compuesto. Claro, fue un gran reto. Estoy contextualizando esto, mejor dicho, estoy poniendo esto en contexto porque aquí el hecho de que haya unos procesos científicos, de que haya o que utilicemos ese método científico que Ana dijo que no existía, estoy de acuerdo con ella en cuanto a procesos, no hay una solución única. Lo que nosotros teníamos que hacer era diseñar el compuesto, porque la empresa no lo suministraba, teóricamente estaba bajo patente, para desmontar aquella situación en donde la empresa decía que aquello era lo que era. ¿Qué pasó después de todo esto, después de 2 años sintetizando el compuesto, analizando el compuesto? ¿Cuál fue la conclusión desde el punto de vista científico? La conclusión del punto científico es, la empresa con los datos que tiene no está mintiendo, no está diciendo toda la verdad. Es decir, nosotros llegamos a la conclusión, después de sintetizar ese compuesto, que había otro compuesto detrás que la empresa
no estaba viendo. La empresa que iba a ser demandada, entre comillas, no estaba viendo. Pero creemos que no lo hizo con mala intención. Simplemente con las herramientas que tenía, con el proceso de síntesis que tenía y con lo que reportaba, estaba informando de otro aspecto, pues que creemos que de una forma no deliberada. ¿Y por qué cuento esto? Esto está relacionado con el tema de aplicar la ciencia a situaciones de la vida cotidiana, en ese caso, la vida cotidiana es la vida del ámbito científico, para resolver problemas o dilemas pues, que tenían un impacto social en aquel momento, que era, bueno, pues una empresa está mintiendo a otra. Pues, de alguna manera, poner en juego el valor, poner en valor el juego de todo el proceso que hay detrás del conocimiento científico. Esto desde el punto de vista personal, bueno, disculpad, hago un pequeño paréntesis, porque estamos en el módulo de contexto y diversidad, estaré con vosotros varias sesiones, ahora volveremos a los objetivos. Desde el punto de vista personal, pues no podemos dejar al lado el contexto. ¿Alguien sabe qué es esto? Seguramente sí, ¿no? La cuna de Newton. Claro, esta interrogación que pongo aquí no es cuestionando que sepáis qué es o que sepamos qué es o no qué es la cuna de Newton, sino ¿podéis prever qué ocurre cuando por primera vez a una persona que no sabe qué es la cuna de Newton se le presenta este juego? Vamos a llamarlo juego, es más que un juego, Se le presenta este juego y se le hacen algunas preguntas de indagación. Esta interrogación está dirigida a la presentación, digamos, de este elemento en edades tempranas, muy tempranas, en educación infantil. A un niño de 5 años, a un grupo de niños y niñas de 5 años, en donde se le pregunta, no obviamente si sabes quién es Newton, si sabes qué es la cuna de Newton, sino alguna pregunta que podamos hacer utilizando este juguete de inferencia, de observación. ¿Qué crees que le podemos preguntar? Dilo en voz alta, por favor. Pues es la primera pregunta que se me viene a la cabeza. Y no solo es la pregunta, ¿puedes intuir alguna de las respuestas? ¿De los niños pequeños? Sí, bueno, pequeños. Primero, en primer lugar, vamos a hacer una exploración en los niños y niñas grandes. ¿Sabemos qué pasa cuando suelto la bola? ¿Cómo se va a comportar el sistema? Yo sí sé qué pasa porque tengo uno igual. Vale, pues espera un poco, porque si no nos damos oportunidad al resto. ¿Sabes qué pasa? Sí, sabemos qué pasa. ¿Todo el mundo sabe qué ocurre? Sí, pero bueno, los niños van a decir que se moverán y ya. Se moverá. ¿Qué se mueve? Que dará un golpe, se moverá, pero no saben lo que va a pasar. No sabe lo que pasa. Pero es muy fácil en principio demostrar después qué pasa, ¿no? Os invito a que si tenéis este dispositivo, hagáis el experimento con algunos niños y niñas, pues pueden ser en edad temprano, incluso con algún adulto. Invitarlos a inferir, a anticiparse a la solución, porque claro, con una bola, parece normal inferir qué va a pasar, que es que golpea la bola al conjunto de las otras cuatro y la última, la de allí, la de la izquierda, pues sale, se mueve aproximadamente en el mismo ángulo, con la misma dirección, todo por un principio básico de ley natural, que es el principio de conservación de la cantidad de movimiento, creo recordar, ¿no? Si me equivoco, me corregís. Pero, ¿qué pasa si introducimos más variables en el sistema? Si en lugar de una bola cogemos dos. Y si en lugar de dos cogemos tres y las lanzamos, porque en la imparidad, ¿qué pasa con la imparidad? Aquí. Bueno, hacer la experiencia. Esto, ¿sabéis lo que pasa si cogemos tres? ¿Nos lo cuentas, por favor? Pues cuando coges tres, las desplazas de su posición de equilibrio y las dejas caer, no las lanzas. Me he equivocado al decir lanzas, las dejas caer. ¿Qué ocurre? Es que, mira, os tengo que ser sincero, tenía la cuna de Newton, pero me la dejé a una última hora en el despacho y la traía aquí para verlo. No lo cojo. Y creo que era... Se desplazaba. Bueno, os dejamos esa incógnita ahí, no os vayáis de aquí de Valencia. Bueno, de Valencia o de donde vayáis. Sí, es sorprendente. ¿Esto es un contexto? Pues mirad, desde mi punto de vista, es un pretexto. Pretexto pues para... indagar, para formular hipótesis, para ver un fenómeno que llama la atención en un momento determinado. Bueno, moverse un péndulo, pues a lo mejor en determinadas edades no llama la atención, pero sí que llama la atención en el momento en el que rompes el equilibrio
y ocurre algo. Hay mucho experimento en Internet con simulaciones mucho más llamativos, incluso con bolas de billar, raíles, etcétera, etcétera. Y es bastante ingenioso, desde mi punto de vista, pues utilizar esto no para hablar de Newton, no para hablar del principio de conservación de la cantidad de movimiento, en esta etapa educativa, ¿eh? Estamos hablando en infantil, primaria, sino para inferir, empezar a experimentar, porque existen principios en la naturaleza que se repiten, pues eso, patrones en este sentido de que cuando lanzo tres bolas son tres bolas las que luego salen hacia, desplazadas hacia la derecha, ¿eh? Claro, principio de conservación. En definitiva, ¿cómo? Partiendo de una situación que alguien puede decir, esto no es cotidiano, efectivamente no es un contexto cotidiano, esto no lo tenemos en casa. Otro añadido más, lo podemos relacionar con algún efecto cotidiano, con algo relacionado con nuestra vida cotidiana. Pues ahora mismo a mí no se me ocurre, no se me ocurre. Por eso queríamos movernos aquí de contenido a contextos y algo más que contextos, contextos relacionados con controversia sociocientífica. Pero vamos a dar la importancia que tiene a todo ese espectro de trabajar contenidos de alguna manera, en un contexto que es, bueno, pues a lo mejor podemos hablar de cómo surgió este dispositivo y por qué surgió este dispositivo. Contexto un poquito más elaborado, donde sí conectamos con las inquietudes o con situaciones cotidianas, y contextos elaborados, en donde además de conectar con inquietudes y situaciones cotidianas, pues llevan un factor de controversia sociocientífica. Ana hablará, creo que en la siguiente sesión, mañana, haré una actividad de inmersión de qué es eso de las controversias, controversia sociocientífica y contextos para la enseñanza de la ciencia y las matemáticas. Bueno, me vaya a permitir ir hacia atrás porque me dejé algo, creo que importante, que es, aunque ya Marta supongo que en la presentación os comentó de alguna manera, pues los objetivos generales del curso, nosotros en este módulo nos vamos a centrar pues en la importancia del contexto para el aprendizaje en aulas diversas, por qué, qué beneficios aporta. Vamos a ser muy generales, vamos a trabajar contextos específicos, pero vamos a sacar, digamos, una lista de 5 o 6 aportaciones, beneficios de por qué trabajar los contextos en clase de ciencias. Ruth, que la conocéis, tuvo una sesión con vosotros ayer. Yo leí alguna vez algo suyo que decía, bueno, ¿sabéis por qué no existe una receta para la enseñanza de lo que sea, de las ciencias, de las matemáticas, de una receta para aplicar contextos a nuestras clases? ¿Por qué no existe una receta y solo existen recomendaciones, guías? Hay un factor, estamos trabajando con, bueno, hay varios factores. En términos jocosos decía, si existiera eso ya estaría patentado por China o por Estados Unidos. Si existiera, lo estaríamos contando como tal. Esa es la parte menos, digamos, menos formal. Los objetivos del módulo es valorar el uso de contextos, identificar y usar contextos cotidianos relevantes. Repito, este contexto de la cuna de Newton no sé hasta qué punto es diario, pero sí que para mí es relevante para hablar, por ejemplo, del principio de conservación de la energía. Comprender el uso de contextos STEM puede favorecer una enseñanza inclusiva en el sentido amplio de inclusivo que le estamos dando en este curso. Y luego, yendo un poquito más allá, cuando veamos contextos de controversias sociocientíficas, pues comprender la relación que existe entre ciencia, sociedad y tecnología, las implicaciones que tienen los hallazgos científicos con las decisiones que podamos tomar como individuos, ¿vale? Y ahí entrará en juego el tema del posicionamiento personal, moral, ético, pero siempre partiendo de la parte científica. Bueno, ¿cómo vamos a trabajar? Pues fundamentalmente el módulo está pensado pues para hacer esta aproximación metodológica, pero creemos que de alguna manera vamos a mostraros algunos ejemplos y queremos también pues oír o que generéis algunos ejemplos que tomaremos en la sesión en las sucesivas sesiones para ir refinándolo y pasando de alguna manera de contexto a un contexto un poco más rico y significativo. No vamos a ver la definición de contexto hasta el final del módulo porque, bueno, creemos que de esta forma no sesgamos lo que podamos saber sobre contextos. Perdón. ¿Cómo está organizado el módulo? Pues unas pequeñas actividades de estas de calentamiento, pues, me gusta este término, ¿no? De parrilla de salida, vamos a calentar un poquito pensando algo sobre contextos, viendo qué piensan nuestros alumnos sobre la importancia de los contextos, o contextualizar, no solo lo que queremos nosotros, sino qué piensa nuestro alumnado cuando intentamos ejemplificar o poner un contexto para que aprendan algo de ciencia, matemática, de tecnología. Nos ubicamos aquí en las actividades de salida. Luego haremos una pequeña introducción y exploración de experiencias con contextos. Vosotros propondréis un título y un contexto. Y posteriormente lo que vamos a hacer es, bueno, pues comparar lo que nosotros creemos
qué son los contextos y para qué sirven, y lo que dice la investigación educativa de qué son los contextos y para qué sirven. Teníamos una cantidad ingente de bibliografía, la hemos resumido para el objetivo de este curso, de esta sesión, la hemos resumido, por supuesto, compartiremos con vosotros y vosotras la bibliografía, pero para nosotros es más relevante pues empezar a trabajar pues con ejemplos concretos de contextos y partiendo de vuestras creencias. Aquí si veis un pequeño asterisco, porque dependiendo de cómo desarrollemos esta sesión y la próxima, veremos también no solo los beneficios, sino posibles inconvenientes que se suelen percibir a la hora de utilizar contexto en el aula. Bueno, yo he copiado esto de Ana, pero como no me ha dado tiempo, ahora me pondré con un folio para contar hacia atrás el tiempo, ¿vale? No sabía cómo hacerlo, pero en homenaje a Ana, pues he cogido la barrita esa de tiempo. No sabía cómo hacerlo y no me ha dado tiempo, valga la redundancia. Quería no solo compartir un poco mi bagaje profesional, no es interesante en este foro, y nos conocemos muy poco, pero yo creo que es suficiente como para también traer a mi terreno el contexto. Pues cuando empiezas a trabajar o quieres contextualizar en tu clase ejemplos de ciencias, pues ¿qué hace uno? Pues lo hace con lo que se siente cómodo en principio, ¿no? Aparte, hay muchos ejemplos. Pues yo me siento cómodo con un deporte, que es este, y se me ocurrió en algún momento alguna actividad para compartir con mi alumnado de formación inicial en el máster, poner esto como contexto. ¿Creéis que esto puede ser una situación cotidiana? Más o menos alguien puede decir, mira, perdona, a mí no me gusta el ciclismo, para mí no lo es. Bueno, pues cambiamos eso por otro deporte. En definitiva, se trata también de diversidad. En una clase es muy difícil que un mismo contexto pueda abarcar todas las necesidades, curiosidades e inquietudes de todas las personas. Bueno, pues hoy pongo este y mañana pongo otro. O incluso os puedo preguntar sobre qué preferiríais que habláramos en relación con el contexto, si en este caso es algo relacionado con el deporte. ¿Vale? Bueno, se intuye qué es, ¿no? Pues son unos ciclistas ahí bajando por un sitio con una bicicleta de montaña. Y os pregunto, ahora empieza a contar la barrita de azul de tiempo, empieza a contar hacia atrás. ¿Creéis que podría enseñar, podríais poneros en primera persona, nos ponemos ahí, o aprender algo relacionado con estas asignaturas, partiendo de este contexto? Ahora mismo no he definido ninguna tarea, ninguna pregunta, relacionado con física, o con química, o con tecnología, o con matemática, y pongo el asterisco ahí para que cada uno se lo lleve a su terreno, ¿vale? Pues no sé, abrimos un turno de palabra, ¿creéis que podría plantear alguna pregunta interesante relacionada con esto? ¿Queréis compartirla, por favor? Puede ser general, puede ser específica. No se oye. Bueno, pues yo soy de tecnología y sí. Está bastante... A mí me viene fenomenal para los mecanismos, claro. para por ejemplo, para la velocidad angular, para un montón de... Es súper completa la bicicleta. La bicicleta, de hecho, es un referente en la... Existen muchos proyectos y muchas unidades didácticas relacionadas con la transmisión... Y con la transformación de energía, sí, sí. Energías limpias... Fijaros que ahora mismo no le estamos preguntando a vuestra compañera pues en qué curso, para qué nivel, con qué profundidad... Ahora mismo estamos intentando identificar pues un contexto que pueda ser útil para todos y todas, pues en este caso lo propongo yo, ¿vale? Porque, bueno, pues en principio es una inquietud mía. Después os pediré a vosotros que propongáis contextos pues para vuestra clase. Para la tecnología, da algún ejemplo en concreto, alguno más, por ejemplo, de física, biología, dice, biología en la bicicleta, bueno, pues no penséis en la bicicleta, pensad en el ciclista o en la persona que está encima de la bicicleta. ¿Matemáticas, física? ¿Biología? Pues, ¿quieres compartirlo, por favor? Sí. Yo tengo algunas, después, a ver si coincidimos. Yo soy de biología y, bueno, pues lo primero que me ha venido, hábitos saludables, ¿vale? Funcionamiento del aparato respiratorio, aparato circulatorio, un montón. Sí, un montón, sí. Un montón, sí. Desde aspectos más transversales, ¿no?, como pueden ser hábitos saludables, hasta quizás más concretos, como puede ser, pues, la anatomía humana, ¿no? ¿Alguno de matemáticas? Sí, aquí hay otro compañero. Bueno, yo veo cuerpos geométricos. Sí, yo también. Aunque está distorsionado el ángulo está distorsionado. Bueno, también podríamos estudiar eso. Sí. Podríamos estudiar las proyecciones, de cómo se proyecta geométricamente, ¿no? La visión sobre el plano y cosas así. Ahí lo único amorfo son las tres personas que hay encima. Vale, si estudiáramos, podríamos estudiar el perfil de una etapa ciclista, sí, sí. Por ejemplo, en gráficas. Sí. Podríamos calcular estadística, un montón de estadística. A partir de
o sea, pues la velocidad de los corredores, el gasto energético, un montón de actividades de estadística, ¿no? Para entender lo que es el término medio y sí, cosas así, la dispersión, un montón de actividades. Sí, mucha actividad. Gracias. ¿El compañero tenía otra pregunta? Otra pregunta, no, otra aportación. Ah, pues la longitud de la circunferencia. Ah, la rueda. La rueda, el diseño de la bici, que son triángulos. Sí. Quizá la foto, obviamente la foto no sea la más adecuada. No estamos hablando de foto, estamos hablando de contexto, ¿no? En principio era ilustrativo. ¿Alguna de física, aunque bueno, puede ser transversal? Sí, compañero. A mí se me ocurre en física y química el tiempo de reacción, tipo de movimiento, si es uniforme, si es acelerado. Ajá. Creo que puede ser interesante una actividad con el ciclismo. Bueno, coincidimos, ahora os pongo yo algunas posibles preguntas. Ah, perdón. Sí, no. Yo que a veces tengo una bici de montaña, ¿no? Pues, ¿qué tipo de velocidad debes utilizar para subir una pendiente, ¿no? O cuando vas a hacer un descenso, ¿no? ¿Por qué motivo utilizas una u otra? Ya. Sí, está relacionado con el rendimiento, ¿no? También, el tema de la cadencia y demás. Bueno, si queréis podemos seguir así, aportando. Lo del asterisco, pues ya dije, no solo tenemos por qué centrarnos a contenidos esenciales de estas disciplinas, sino quizás más transversales. Pero desde mi punto de vista es un contexto que da oportunidades para, bueno, pues para llevarlo al aula y trabajar todo y esto y muchas otras cosas más que seguramente se han quedado ahí sin expresar. Yo traía pues algunas, ¿no? Por ejemplo, pues ¿qué caracteriza la superficie de esa rueda? No, esto no son las preguntas guías, es pregunta para iniciar quizá una pequeña indagación y hablar aquí desde el punto de vista físico de la fuerza de rozamiento, por ejemplo, ¿por qué tiene ese tipo de superficie y no es lisa, ¿no? Y pues la compañera se centraba en la transmisión, pues no puedo hacer zoom porque no se ve, pero bueno, porque ¿cómo se transmite la energía en un sistema mecánico de ese tipo, con tres platos o un plato y seis piñones o doce? En definitiva, mecánica. Tenía muchas otras que podéis asociar a vuestras disciplinas. ¿Qué diferencia existe entre una bicicleta de carbono y una de aluminio? Lo pongo entre comillas, porque aquí puede haber confusión en relación con el elemento y en relación con el material, ¿no? ¿Realmente las bicicletas de aluminio están hechas de aluminio o son aleaciones? Las de carbono están hechas de carbono, pero el carbono es una sustancia natural, pero el carbono de las bicicletas es una fibra sintética. Bueno, fijaros todo lo que podamos extender la discusión o la tarea de indagación partiendo del contexto. ¿Realmente están hechas las bicicletas de carbono o aluminio? ¿Rueda de 26 o de 29 pulgadas? Alguien lo comentó, vuestro compañero, ¿no? O tema de la circunferencia, ¿qué afecta? ¿En qué afecta que la rueda sea mayor o menor? Unidades de medida, porque estamos en pulgadas, nosotros no solemos utilizar esa unidad de medida, conversión, desplazamiento, ¿qué consecuencias tendría en la parte, por ejemplo, de biología, entre otras muchas que has comentado tú? ¿Qué consecuencias tendría para estos ciclistas estar continuamente en una zona anaeróbica, también por el tema de moderar, ¿no? ¿Cómo subo una pendiente, cómo bajo, rendimiento? Bueno, en definitiva, traía este pequeño ejemplo personal para explotarlo desde el punto de vista de cualquiera de las disciplinas que nos podemos encontrar pues, en el currículum de educación secundaria obligatoria. Tengo otro ejemplo. Con este ya no me siento tan cómodo porque no es mío. Es decir, o no es una de mis actividades preferidas, pero no estoy pensando ahora en mí, estoy pensando en mi alumnado. Claro, así, no sé si se ve bien desde el final, pero si hago esta pregunta, ¿qué observamos en esta foto? Pues las respuestas, no sé, ¿alguien se atreve a dar alguna respuesta sobre qué observamos en esa foto? Lo dijo Marta, yo veo patrones en todos lados y supongo que vosotros también. Ahí, vosotros y vosotras también. ¿Qué observáis? ¿O qué veis? No hay que inferir nada. Hay una cosa en la que no hay que hacer ninguna inferencia. ¿Perdón? Bueno, claro, yo estoy muy secado porque sé que es que esto es una foto aérea de un terreno. Disculpar, se ve regular, se aprecia regular, pero esto es una... un valle, una montaña, bueno, en la foto original con más resolución se aprecia que es una foto de terreno. Se ve un patrón, ¿podéis inferir a qué se debe si es un patrón? Bueno, claro, si os pregunto, disculpad, ¿os parece relevante este contexto? ¿Parece más o menos relevante que el anterior, más o menos cotidiano, más o menos útil? ¿Sí? Pues depende, ¿no?
¿Crees que a tu alumno le parecería relevante? Pues yo creo que también depende. Por aquello de la diversidad, pues también dependerá dónde lo ubique. Lo que está claro es que observamos e interpretamos según nuestra formación previa. Lo decía el compañero, yo veo ahí un patrón celular, pues no sé si de alguna manera pues hemos intentado extrapolar lo que sé sobre división celular y cómo se extienden las células a este caso en concreto. ¿El qué? No, son realmente, ahora diré qué es. ¿Un qué? Claro, si no es de más información puede ser todo eso. Son puntos o no, son regiones o zonas de densidad, un tipo de densidad especial. Es un modelo en donde se mide cuánto tiempo pasa una pareja de aves rapaces en ese entorno. Claro, ahora cobre sentido. Ah, sí. Claro. Es real. A ver. Perdón, digo que es real en el sentido de que obviamente no existen manchas en nuestro planeta encima de la zona de la sierra de mi ciudad. Es un modelo que han tomado los investigadores con sensores, le han plasmado el modelo sobre una fotografía real. ¿Vale? Lo de abajo, si es la proyección de la fotografía de la zona, pues se ve aquí la montaña, el valle, con más detenimiento se ven muchos otros detalles. Y esto es pues lo que han captado con los sensores de una pareja de águilas reales que le pusieron. Y captaron pues que están en esa zona. Yendo un poquito más allá, ¿dónde creéis que pasan la mayor parte del tiempo? Sin dar ningún código de color, de... Parece ser, ¿no?, que el rojo no indica que principalmente están aquí. ¿Veis algo particular en las zonas, en esta y esta? Sí, que aparecen como dos superficies entremezcladas, ¿vale? Fijaros. Aquí solo hay una, aquí una. La densidad, si hablamos en este caso de densidad... O de localización, podemos hablar del tiempo que pasan en esa zona. ¿Podemos sacar alguna conclusión con estos datos en este contexto? Que son voltors. Estos quedan buitres. Ah, vas más allá y dice incluso la especie que es. Bueno. La inferencia es muy buena. Yo sé que no son buitres porque los investigadores en este caso dijeron son los sensores que están ubicados en una pareja de águilas reales. A lo mejor sería interesante hacer inferencias sobre el tipo de ave rapaz, ¿vale? Podría ser. Lo has deducido un poco por cómo se mueve, ¿no? Por cómo desarrolla o cómo se plasma eso en el tema, en la proyección. No sé. Parece que están, claro, es que, disculpad de nuevo, parece que está, si esta veis aquí un poco la arista, parecen que están aquí, de vez en cuando van aquí, luego bajan aquí, que es el valle, por algo irán, pero fijaros que no van de aquí a aquí, o al menos no es significativo. Bueno, en definitiva, perdona Ana, ¿quería decir algo? Aquí no hay. Bueno, si ampliamos la foto, aquí parece que hay un núcleo urbano, con lo cual también tendría explicación, pues que no solo vayan, según lo estamos mirando al oeste, a la izquierda, perdón, no solo vayan a, que solo vayan a la izquierda, no a la derecha. Bueno, hay muchas explicaciones, mucha inferencia. El contexto, repito la pregunta, ¿el contexto es relevante? Pues fijaros, se formulan hipótesis sobre tipos de especies, sobre dónde pueden habitar, sobre cómo lo hacen. Podríamos dar una explicación de por qué están aquí. Pues si es una ave rapaz, pues normalmente, pues creo que, ¿no?, viven en las alturas, no sé, bajan al valle. Es una monitorización de pareja de aves rapaces. Este contexto, quería traerlo aquí como algo real, que un producto que genera la ciencia, es una empresa de consultoría medioambiental, genera este tipo de productos, pero podemos utilizarlo en clases de biología, por ejemplo, o de otro tipo, otras materias, de matemáticas, para analizar conceptos clave. Si tuvierais que utilizar esto como personas responsables de una empresa que tiene que poner molinos eólicos, ¿cómo utilizaríais estos datos para tomar una decisión? Desde el punto de vista de la empresa y desde el punto de vista del respeto medioambiental. Hombre, yo no lo pondría aquí, ¿no? Teóricamente... debería estar en lo alto, pero si hacemos
caso a, al tema no, si somos responsables medioambientalmente, nos estaremos cargando la pareja de águilas. Bueno, esto es un añadido más. Por último, ya esta actividad de calentamiento, ya terminamos. He cogido este ejemplo porque, bueno, es un ejemplo de una persona que queremos mucho, un gran referente en didáctica de las matemáticas, y nos presentó este ejemplo, este contexto, en una lección inaugural del Día del Patrón de la Facultad, y quería compartirlo con vosotros y vosotras. Es un contexto de que nos encontramos todos los días al entrar a la facultad, en nuestra facultad, donde hay dos ascensores, pues son prácticamente gemelos, excepto que uno de ellos, este dispositivo en donde indica el piso en el que está, lo tiene, que es este, lo tiene, pero no funciona. Con un añadido, este ascensor llega hasta el piso número, hasta el cuarto piso. Este solo llega hasta el tercer piso. Y además no sabemos dónde está, porque no funciona el dispositivo. Bueno, pues aquí tenemos mucho que decir. Cuando llego, ¿qué? Sí, por supuesto. Hay más variables. Pero para no complicar el sistema, o para no complicar el problema, la resolución o el contexto, pues partimos de todo. El ascensor 1, número 1, llega hasta la cuarta planta, el ascensor 2 solo hasta la tercera. Y luego dice el compañero, ¿pero y dónde quiero ir? Pues sería otra variable más. Bueno, la pregunta es, en este contexto de situación cotidiana, pues aplica tu conocimiento matemático para tomar una decisión de qué ascensor llamar. Y alguien dice, pues llamo a los dos, ya está. Pues el que baje primero, me subo y ya está. O llamo el de la izquierda porque es más nuevo y va un poco más rápido. El de la derecha se atranca y no me gusta llamarlo. Bueno, existen muchas variables. Pero, ¿en qué sentido podría aplicar las matemáticas para tomar mi decisión sobre el ascensor que debo tomar? ¿Y esto en qué repercute? O sea, ¿cómo podemos conectar esta situación de toma de decisiones y aplicación de conocimiento matemático? ¿Por qué tendría yo que cuestionarme llamar a un ascensor u otro? ¿El qué? Pero estamos pensando por optimizar el tiempo, porque tengo más información, pero si pensamos desde el punto de vista de lo que aporto yo al ahorro energético en el edificio, si llamo a uno u otro ascensor. No yo, las 200 personas que trabajamos allí. Quiero ir un poquito más allá, utilizando el contexto y la aplicación del conocimiento, digamos, para resolver un problema. Dice, pues el problema no es mío, el problema es de todos. Problema, digamos, de consumo energético. ¿Podría utilizar eso también como contexto para no llames a los dos ascensores? Toma la decisión, aplicando todas estas variables, para decidir qué ascensor coger. Bueno, en esta situación, sin saber dónde está el ascensor, según miráis vosotros de la derecha, ¿a qué ascensor llamaríais si queréis ir a la tercera planta? Por favor, levantad la mano, que hay muchas aportaciones. Estaba yendo a la compañera, al compañero. No. Sí, pasar el micrófono, porque si no creo que allí no van a... Pues pásaselo a él, si no... Decías toda la información. Yo sí te oí, pero no sé si te oí desde ahí. Si el asunto, en este caso, lo que plantea es subir a esa tercera planta y tenemos una pantalla que nos aporta una información, pues, hombre, matemáticamente hay que utilizar esa información a priori para tomar la decisión. Y si está en la cuarta planta ese y yo estoy abajo esperándolo, aunque el otro no tenga información, pero está más cerca de la cuarta planta, seguro. Seguro, porque llega entonces, solo a la tercera, entonces llamaría al de la derecha. Es que eso es lo que quiero decir. ¿Verdad? Y esa es la situación. Eso es usar la información a priori que tengo ahí. Disculpadme si mi mensaje ha sido, no quiero dar mala información, era para generar este tipo de cuestiones. Bueno, ¿dónde voy? Pero no lo voy a decir yo, decidirlo vosotros. Porque yo voy todos los días a la tercera, pero tú a lo mejor porque todos los días a la cuarta. Entonces, tu resolución del problema es distinta a la mía cuando los dos pretendemos igual, que es un poco el ahorro energético, ¿no? Habéis visto antes con el conteo de árboles que había tantas situaciones, digamos, como estrategias de resolución. Aquí la estrategia se basa además en la información que aporta el alumno, en este caso tú, porque es una planta distinta a la mía. Bueno, perdona, ¿querías comentar tú algo también? No, era eso. Primero miras la pantalla. Sí, obviamente. Miramos la pantalla, si la vemos que está por debajo del 2, llamamos este, pero si no es estadísticamente el otro, claro, tiene más posibilidad de llegar antes, sí, porque puede estar en el cuarto. Sí. Está claro que si está en la cuarta, mi segunda opción es este, si no voy a esa planta. Bueno, en definitiva, simplemente seguimos trabajando en contexto y hemos ido respondiendo algunas preguntas. ¿Cuándo tiene sentido un determinado contexto? Lo pondré siempre entre comillas, porque iremos moviéndonos de contenidos, contexto y contextos un poco más ricos relacionados con la vida cotidiana. Y que tenga un componente de resolución de controversias sociocientíficas. Creo que Pedro también habló algo sobre el activismo,
y demás, cómo se implica el alumno en la resolución de problemas, o se puede implicar el alumno en la resolución de problemas utilizando la ciencia y la matemática. Bueno, pues cuando tiene sentido un determinado contexto, pues aquello del sentido de la utilidad, de que tenemos que tener en cuenta que el investigador Nobel no es versus, esto está mal, no es contra, no es uno contra otro, sino que el investigador Nobel no es el investigador experto, tiene otro sesgo, tiene otra necesidad de resolver el problema, quizá a lo mejor no tiene todas las herramientas para posicionarse en relación a la resolución del contexto del problema, y luego el sentido de que lo que sé me sea útil para transferirlo a otras situaciones. Podemos comparar, por ejemplo, las estrategias de resolución de muestreo de antes a la estrategia a la resolución del problema del ascensor. ¿Es transferible? No, creo que son aproximaciones distintas. Uno era estimación y otro es estadística. No sé hasta qué punto podemos transferir una situación a otra. Pero podemos ofrecer más contextos análogos, por ejemplo, a los del ascensor, análogos a los de las aves rapaces, análogos a los de la bicicleta, en donde se hable de metabolismo, se hable de transferencia, se hable de rendimiento. Pues a lo mejor la respuesta es sí. La respuesta es sí. Hacemos una pausa. Simplemente una cosa, mirar la fotografía, relajar un poquito, aquí pondría música, cada uno verá, todos vemos lo mismo, creo yo, ¿no? Pero cada uno podría pensar en un contexto, en una situación de aprendizaje de ciencias diferente, sobre todo si soy biólogo, bióloga, matemático, físico, químico, o en la parte de tecnología. Esta actividad la hacemos con nuestro profesorado de formación inicial en el máster y le preguntamos, ¿qué actividad podrías diseñar partiendo de esta fotografía? ¿Pero actividad de qué? Pues una actividad matemática. ¿Qué os ocurre hacer? Partiendo, no la fotografía, iríamos, tenemos esa especie, no sé cuál es, sinceramente. Una actividad matemática. Sí, una tarea, una pregunta sobre eso. ¿Dónde sería la siguiente hoja? ¿Dónde saldría la siguiente hoja? Sí. Bueno, yo si no me dices el por qué, me quedaría pensándolo ahora. Sí. Temas de simetría, yo no quería decirlo. Sí, temas de simetría no quería decirlo, para no seguir redundando en patrones. Cálculo de superficies, por ejemplo. Aquí podríamos hacer también estimaciones. Puedes estimar cuál es la superficie. Estimar, no medir, estimar. ¿Cuál es la superficie de la hoja? Bueno, también podríamos medirla, ¿no? Es irregular, pero a lo mejor también la estrategia de resolución para medir la superficie de un objeto irregular, pues pone de juego muchas estrategias. Desde el punto de vista de la biología, ¿por qué? ¿Se ocurre alguna? O la química, tipo de pigmento, está relacionado también un poco con la parte de química. ¿Por qué uno es verde? Ah, ¿por qué no? Perdón, ¿por qué no es verde? Desde el punto de vista de la física, quizá el tema de la intensidad lumínica, ¿no? O color. Seguimos. Os voy a hacer una pregunta retórica, no la respondemos ahora, pero realmente prestamos atención al contexto para la reflexión. En nuestras clases ejemplificamos, ponemos contextos, digamos, de alguna manera que nos permitan pues, guiar este tipo de intervención del alumnado. ¿Qué dice? Y ahora no es lo que digo yo, lo que queremos nosotros. ¿Qué dice nuestro alumno cuando utilizamos contextos? Realmente, bueno, ¿qué opina de que a menudo, con cierta frecuencia, o a veces utilicemos contextos para, no solo para presentar el tema, sino para dar sentido a algunos conceptos científicos? ¿Qué rasgos debería tener un buen contexto? ¿Y son todos los contextos igual de eficaces? ¿Esto tiene fecha de caducidad? Os voy a comentar ahora por qué lo pongo como pregunta. Es decir, si dentro de tres años venimos aquí y pongo los mismos contextos, ¿siguen teniendo sentido para nosotros, para nuestro aprendizaje de ciencia, para nuestra enseñanza de ciencia? ¿Los contextos dependen del momento en el que los genere? Sí, yo creo que sí, ¿verdad? La respuesta era retórica, no lo necesitamos ahora, pero no sé si todos coincidimos en que sí, pues hay algún estudio que quiero compartir con vosotros. Mirad esas situaciones. Mirad las situaciones de ahí. Ahora vuelvo a esta diapositiva, ahora vuelvo. ¿Creéis que representan contextos o situaciones cotidianas o conectadas con la realidad? ¿Son situaciones auténticas? ¿Podríamos diseñar o replantear ciertas situaciones de enseñanza partiendo de estas? Pensad, por favor,
dos minutos, pone cinco, pero yo creo que van a ser dos. Os hemos entregado unas hojas. Están grapadas por error en la izquierda, se abren al contrario, en alguna de ellas. Ah, bien. Es que la grapa la tenéis que poner a vuestra derecha. La primera página que tenéis que ver es esta. La grapa está en la derecha. ¿Sí? Entonces, pasar la página y en la hoja que se denomina... Sí, hay más. Ahora la repartimos. Están aquí. Si quieres, a los que les falten... Ah, vale, sí. En la hoja A, en el anverso de la primera página, en la hoja A, están estas preguntas, por favor, plasmad por escrito, simplemente para compartirlo ahora, plasmad por escrito, muy brevemente, en dos minutos, pensad si estas situaciones, como las preguntas las tenéis por escrito, os dejaré la diapositiva, me gustaría que respondierais de forma individual. ¿Estas situaciones representan situaciones que podríamos denominar cotidianas o conectadas con la realidad? ¿Son situaciones auténticas? ¿Podríamos diseñar o replantear ciertas situaciones de enseñanza a partir de esta? Ahora mismo es sí o no. No es necesario que hagáis esas preguntas explícitas que hacíamos con el ejercicio de la bicicleta o con el tema del ave rapaces o con el de las hojas de la, que hemos visto anteriormente. Simplemente, si consideráis que a partir de estas situaciones pues podríais plantear algún tipo de actividad relacionada con ellas. Entonces, de forma individual, enumera una característica, un rasgo que haya guiado tu respuesta. De ¿por qué he respondido eso? ¿Por qué creo que las situaciones son cotidianas o son relevantes o auténticas? En concreto estas. Ahora después generaréis las vuestras o mediréis vuestros ejemplos sobre situaciones cotidianas, pero eso forma parte de la sintactividad. Dejamos dos minutos. Bueno, por favor, ¿queréis compartir alguna de vuestras respuestas? Sí. ¿Sí? ¿Quieres? Pásale el micrófono, por favor. Bueno, las preguntas las tenéis por escrito y de alguna manera eran, ¿creéis que son situaciones conectadas o cotidianas, conectadas con la realidad? ¿Y hasta qué punto pues podrías diseñar situaciones de enseñanza-aprendizaje? ¿Y cuál es la característica o rasgo común que identifica en esos contextos, en esas situaciones, pues que te ha guiado a que esa sea tu respuesta? ¿Quieres compartirla? Mira, yo creo que es un tema de bastante actualidad, son situaciones que están relacionadas. Las veo más o menos todas relacionadas entre ellas. Y como un denominador común he pensado que podía ser el cambio climático. Todos, unos solucionan el cambio climático, en otras se ve cómo se ha cambiado el clima, no sé, la sequedad, la contaminación. Después puedes solucionar esto utilizando las células fotovoltaicas, con bombillas LED o bombillas de bajo consumo, no sé. He encontrado que el cambio climático era un denominador común entre todas. Y que es una cosa de bastante actualidad. Sí. Sí. Bueno, ahora intervengo yo. ¿Hay alguna otra intervención? Aquí el compañero. Pues yo en mi clase puse la tercera. La una vez. De Desertec. Sí. La tercera, perdón. La tercera por arriba, esta. Sí, y ni idea. Eran alumnos de tercero. No tenían ni idea. O sea, no sabían que es algo de los espejos de una central termosolar. Ni siquiera sabía que... O sea, no identificaron nada. Solo que había unos espejos ahí y no sabían para qué. ¿Y cómo continuaste? No se oye, Marta. No se te oye. Pues yo tuve que explicarlo todo. Fue una decepción porque yo lo que intentaba es que ellos, pues lo que estamos haciendo aquí, que pudieran... Sí. Entonces al final tuve que ampliar la foto más grande en donde ya se veía. Entonces ya se veía un poco el sol y con un poco de trabajo pues fueron identificando todo, pero... Bueno, yo tengo que decir algo respecto en concreto a esa actividad que yo la viví como tarea de inmersión en la parte de física. Luego os pasamos el vínculo a todas estas actividades. Son actividades interdisciplinares para trabajar matemáticas y, en este caso, física, matemáticas y química física. Matemáticas y hay otra de biodiversidad que no... Bueno, por el grid que tenía no he podido colocar el tema de la biodiversidad, pero distintas asignaturas que trabajando matemáticas sí, pues intentaban dar respuesta pues a una pregunta generatriz que había en relación a ese contexto. Y lo que decían, retomo el punto de la tarea de inmersión. Yo hice la tarea de inmersión de la parte de física y también me costó un poquito,
tal y como estaba planteada en ese momento. Había que se hablaba de espejos conversos, creo, cóncavos, reflexión, el punto donde el rayo incide. Ciertamente la actividad estaba planteada para abrirla más o cerrarla más. Si la das muy abierta, pues a lo mejor pues esa es la dificultad que encontramos. Del contexto es bueno, es auténtico, es relevante, es actual, pero fijaros que aquí estamos hablando de los contextos, no estamos hablando todavía de las tareas que van asociadas a ese contexto. Yo estoy interesada en saber, Manuel, ¿por qué elegiste esa tarea? La elegí porque estaba dando la energía, la producción de energía, e incidía mucho en las energías renovables y quería que supieran distinguir claramente la fotovoltaica de la térmica, que tienen mucho lío con eso. Sí. Entonces, es que no saben nada. O sea, y además muy parecida a la foto, porque fue una central que, bueno, visitamos hace tiempo y se veían los espejos estos cilindros parabólicos y nada. Cuando dice que hiciste esta tarea, ¿te refieres a esta en concreto de este proyecto? Sí, yo les mostré la foto. Yo les mostré la foto y digo, ¿esto qué es? ¿Qué os parece? Pero estábamos dando el tema, o sea, que tampoco tenían que... Estábamos dando la energía renovable, habíamos dado la fotovoltaica, o sea, que tenían ya una mínima guía, la tenían. Pues. Bueno, para quien esté interesado o interesada, esto que hay aquí en una fotografía tiene todo... Está apoyado en unos materiales de hojas para el alumno y material de guía para el profesor con actividades, de alguna manera, que orienten y en que queremos indagar sobre cómo se genera energía, por ejemplo, en el desierto con este mecanismo. Y la parte de física, pues era espejos cóncavos, espejos conversos, reflexión, refracción de la luz. La parte de matemáticas, pues todo lo que hay detrás de la modelización del espejo, del ángulo de curvatura. La parte de física también, o de química, estaba relacionada con la transferencia de energía o la conversión de energía solar a térmica a través de las tuberías. En definitiva, si queréis echar un vistazo a todas, pues tiene un material bastante completo en donde, partiendo de un contexto, que es el eje principal de esta aportación, partiendo de un contexto, digamos, relevante, cotidiano, pues se utiliza la ciencia y las matemáticas para resolver pues una pregunta que en su momento se hizo generatriz ubicándolo en este contexto. Mirad, este caso lo diseñó el equipo español, nosotros, y no sé si lo conocéis, si lo habéis visto. Parte de una pregunta, parte de un anuncio de publicidad de hace años de una marca que es una doble V, es una marca así, no sé ni pronunciarlo. Que lo que vendía esa marca era que cuando te comprabas un coche, por cada paquete que le pusieras al coche, plantaban un árbol que compensaba la cantidad de CO2 que el coche emitía en un año, o algo así. Claro, ahí está el contexto de, bueno, ¿esto realmente es así? No dudamos que lo planten o no lo planten, sino si realmente... Nosotros fuimos al sitio donde estaban plantados los árboles, y estaban, pero bueno, ¿en qué estado estaban? La cuestión es utilizar las matemáticas y las ciencias para ver si realmente la publicidad que aquella compañía se ejecutaba tal cual. Es decir, realmente plantando 10 árboles consume lo que mi coche que me has vendido va a expedir en esos 10 años. Bueno, lo dejamos abierto, no vamos a decir ahora que sí, ¿no? Los resultados fueron espectaculares y la secuencia de actividades, pues de alguna manera guiada por el contexto, pues era bastante relevante para aprender algo sobre matemáticas y algo sobre ciencias, sobre la parte de química y sobre la parte de física. Y la parte de diseño nos puede hacer una idea. Lo de las hojas que decía antes, yo me encontré también con la dificultad de cómo se estima la superficie de un árbol, cómo estimamos la superficie de hoja de un árbol. ¿Estamos haciéndolo bien? Porque necesitamos la superficie de hoja para saber cuánto consume el árbol de dióxido de carbono. Depende del árbol. ¿Tienes alguna sugerencia? No, que digo que hacemos el ejercicio, han estado contando los viejos y los nuevos y lo repetimos. Y lo repetís, pero claro... Pero antes era viejos nuevos y ahora es especie, tamaño del árbol, copa del árbol, tipo de hoja del árbol, momento del árbol, invierno, verano, otoño. Bueno, ya solo tenemos verano e invierno, ya no hay otoño y primavera. Hemos quitado dos variables. En definitiva, las pizzas cuatro estaciones ahora se llaman solo de dos. Lo que quería decir es la complejidad que podemos o no podemos fijar con el tema de la estimación aplicada a distintos tipos de actividades contextualizadas. No me quiero detener más aquí, luego os pasamos los materiales si queréis. Como ejemplos de contextos, ¿vale? Estamos aquí, todavía no hemos avanzado aquí, porque aunque tiene un componente
de responsabilidad en el sentido de medio ambiente, de cuidado del medio ambiente, de emisión de gases, de por qué debería comprar una bombilla de este tipo y no una de esta en relación con el consumo energético. Bueno, aparte de que está prohibido ya por la Unión Europea, pero ¿existe algún otro motivo? Hay muchas tareas o muchos contextos de matemática y ciencia, este es de ciencia y matemáticas, este de física, biología, ingeniería y matemáticas, relacionado con problemas de audición, donde de alguna manera, pues tenemos situaciones diarias, no cotidianas. Es decir, bueno, una situación cotidiana, problema de audición, pues puede ser una situación cotidiana, un problema de audición, los aislamientos de las casas, etcétera, etcétera. ¿Qué dice nuestro alumnado? Pasamos a lo siguiente, porque acordáis que tenía una pregunta diciendo, ¿qué dice nuestro alumnado en relación con los contextos? Porque yo soy un fanático de utilizar contextos siempre que puedo contextualizar todo para intentar no solo aplicar los contenidos de ciencia, sino de alguna manera darle sentido antes de que se expliquen los contenidos de ciencia. ¿Pero qué piensa nuestro alumnado en relación con la utilización de contextos? Mirad. Y a la hoja B, en la hoja B tenéis un listado, que es la primera hoja. Este listado, muy rápido, no son contextos, son preguntas que se pueden vincular en un momento determinado a un contexto, ¿vale? Una situación más o menos cotidiana. Son preguntas formuladas, bien por el alumnado, bien por el alumno, por el alumnado, bien formuladas en libros de texto. Y la otra opción era... Sí, o preguntas frecuentes en general. Preguntas, pues no sabemos si aparece en el libro de texto o la genera el alumno, pero son preguntas que pueden despertar cierto interés. Me gustaría que de una forma, no es un cuestionario, simplemente un mapeo, que de alguna manera leyerais las preguntas y os lanzaréis a intentar ver en esas preguntas cuál sería la más relevante o la menos relevante. Pues si no la hacéis todas, pues coger 5 al azar, de esos 5, ponerle un orden. Ordenarlas según el nivel de interés que creéis que despiertan esas preguntas en vuestro alumnado, no en nosotros, y el tipo de pregunta. Si creéis que es una pregunta que viene de un libro de texto o que el propio alumno se ha generado en la clase de ciencias, o sea, es alguna inquietud propia del alumno, del alumnado, perdón. La tercera columna que pone contexto es, ¿podríamos buscar un contexto? Aquí lo hacemos la inversa, tenemos las preguntas, pero ¿podemos buscar un contexto donde ubicar esta pregunta? Como pregunta generatriz para eso, para desarrollar, para empezar a indagar, para empezar a proponer tareas. Por analogía con el ejemplo de la bicicleta, por analogía con el ejemplo de las aves rapaces. Tenemos el contexto y tenemos que generar preguntas. Ahora es al inverso. Tenemos preguntas y encontramos un contexto donde están ubicadas esas preguntas. Repito, estas preguntas son del alumnado, Si tenemos 5 minutos, si queréis... pues si no da tiempo a todas, pues al menos coger 3 o 4. Es para compararla ahora con la encuesta que se le hizo al alumnado. Bueno, seguimos avanzando, por favor, ¿queréis? Obviamente lo adelanté, no ha dado tiempo, no he dejado tiempo suficiente para que hagáis una lectura reflexiva de todas las preguntas e intentéis anticipar qué interés mostrarían nuestros posibles alumnos. Dicen, no, los míos no hacen esto, pero bueno, si lo hicieran... ¿Qué interés? ¿Cómo podríamos categorizar esa pregunta? Esta es una estrategia, de alguna manera, que se hace o que se ha hecho, pues para, en lugar de yo proponer el contexto de la bicicleta, lo dije al principio, en lugar de traer el contexto este de algo que me gusta a mí, os pregunto primero pues, sobre vuestras preferencias en el deporte, ¿no? Para ver cuál es el interés medio dentro de la diversidad del aula, para yo asegurarme, digamos, un contexto que abarque la mayor parte del aula posible. Independientemente de que puedo modificarlo en cualquier momento y poner tanto el ejemplo de bicicleta como el del waterpolo, el del tenis, del fútbol, de lo que sea. Lo que quería de alguna manera mostraros es esto. No pretendo que leamos, no se puede, además es que prácticamente es imposible leer las preguntas que hay a la derecha, pero muy rápidamente, ¿qué conclusiones sacamos interpretando este gráfico? Os tengo que decir cuáles son las escalas. La escala que va de 0 a 1 muestra el interés del alumnado por ese tipo de pregunta, y la escala que hay en el tipo, pues indica el tipo de pregunta. Si son FAQ, son preguntas comunes, se han sacado de otros foros. Si son TBQ, son preguntas que vienen en libros de texto. Y si son SGQ, pues son preguntas que ha generado el alumno. La leyenda, la equivalencia que tenéis en lo alto de la tabla. Primera conclusión, ¿alguien se adelanta a leernos esos datos, a hacer una interpretación
de los datos. ¿Sí? Ya viene el compañero con el micrófono, si queréis compartirlo. Pues parece, con esta vista de águila que te caracteriza, porque yo estoy aquí no la ves, pero sí, parece ser que la de las TQV, las de los libros, pues en principio no interesan. Ojo, por favor, no estamos criticando absolutamente nada, estamos poniendo los resultados de una investigación, ¿eh? Quería dejar esto claro, en sentido, es decir, pues mira, pues la pregunta del libro para mí son muy útiles y a partir de ahí me da pie a empezar a trabajar un contexto. Entonces, simplemente estamos compartiendo pues una investigación con un número elevado de alumnado de Israel de educación secundaria en relación con preguntas de ciencias, que creo que es interesante para ver algún tipo de implicaciones didácticas de todo esto, ¿no? Fijaros, en la pregunta que más interés despierta es aquella de ¿existe vida en otros planetas? En esta escala, a lo mejor hay otras y se han quedado preguntas por ahí sin hacer, hay muchísimas, pero de esta batería de preguntas la que más interés despierta es aquella y la que menos interés despierta es cómo las propiedades de un material están conectadas o están relacionadas con los usos que se le da a ese material. No sé si es por la propia formulación de la pregunta, por dónde está la pregunta, por cómo aparece la pregunta, por qué en contexto, no lo sé. El análisis lo hace el artículo, ¿vale? Existe otro motivo que quería, otro aspecto que quería compartir con vosotros y vosotras, y es que son las dos momentos en donde se han medido el interés por una misma pregunta. Se midió en el 2017, se midió en el 2016. Alguien pregunta, ¿es la misma población de estudiantes? ¿Qué? Perdón, 2007-2016. Bueno, podemos cuestionar o no que haya menos estudiantes en el 2007, que haya menos estudiantes en el 2016, pero esto está avalado desde el punto de vista, validado desde el punto de vista estadístico, entonces no vamos a cuestionar los resultados, vamos a analizarlo simplemente. Fijaros cómo a la respuesta de caduca el interés, esto entre nosotros en una forma colectiva, caduca el interés por un determinado tópico, no es que caduque, pero se modifica. No existen en los extremos una pregunta que tenga poco interés y radicalmente 10 años después esté aquí, pero sí que se modifica. Tiene estudio estadístico detrás, ¿eh? En algunos hay diferencias significativas, en otros no, pero para no embornar más la gráfica, pues no aparece aquí. Hay otras que se mantienen más o menos estables en el tiempo, ¿no? Estas dos. Yo creo que es un estudio interesante pues para ver de alguna manera qué tipo de preguntas utilizamos o qué tipo de contexto podemos utilizar. Y luego también, obviamente, nosotros no nos movemos en esta escala temporal, pero sí tenemos que ser conscientes pues, que los temas, los tópicos y las preguntas relacionadas con contextos no son estables, no se mantiene el interés por ellas estable en el tiempo. Preguntas concretas con un sesgo de chicos y chicas. Si leemos la leyenda es las cuestiones que están en gris se comparten, las preguntas que están en gris se comparten tanto chicos como chicas, aunque el orden es distinto, el interés que se muestra es distinto, pero bueno, vemos que hay 9 preguntas que interesan tanto a chicos como a chicas, aunque el orden es distinto. Os dejo estos datos para que lo analicéis y tengamos en cuenta pues dónde coincidimos, en qué sentido hay preguntas que no son o que apoyan o ayudan a la diversidad y otras que no ayudan nada a la diversidad, ¿no? En este sentido. Aspectos que ya sabíamos, no solo sobre contenidos concretos, sino sobre asignatura o materia, cómo interesa la biología o la tecnología o la física o la astrofísica o las ciencias de la Tierra. En el 2004, aquí se va de 2007 a 2004, a 2014, en casi todas hay diferencias significativas, ha aumentado el interés en la física, tanto en chicos como en chicas, 10 años después. Todos estos aspectos, de alguna manera, pues deberían ser tenidos en cuenta cuando planteamos contextos, por aquello de la o por el tema de la diversidad. Y aquí solo hemos tratado un tema de diversidad específico. Bueno, voy a dejar yo de hablar ya. Ahora se terminó ya la actividad esta de calentamiento, hemos calentado ya bastante bien, yo creo que ya podemos empezar ahora a descalentar, ¿no?, a relajarnos. Tenía para vosotros una exploración relacionada con contextos. Me gustaría que de forma individual, utilizando la hoja C, en el dossier que he dado, en la hoja C, plasmáis vuestra idea, de forma individual tenemos 5 o 10 minutos para que de forma individual penséis en un contexto que hayáis utilizado en clase de vuestra especialidad que os puede resultar interesante utilizar o que en vuestra formación previa, en cualquier etapa,
se haya utilizado como contexto para aprender algo de ciencia y matemáticas. Es decir, pues no sé, en mi formación previa se ha hablado de las bicicletas o de un contexto relacionado con el uso de máquinas para hablar sobre tecnología o sobre composición o sobre biología. Pues enunciar un posible título de ese contexto y la temática del contexto descrita simplemente en un párrafo. Ahora no tenéis que pensar en actividades, no tenéis que pensar en preguntas, todo lo que hemos hecho, no tenéis que pensar en posibles preguntas, como hicimos con el ejercicio de la bicicleta, es simplemente un título y un contexto. Por ejemplo, que hayáis implementado en el aula o que hayáis vivido en alguna etapa vuestra de formación previa en ciencias. Sí, o que hayáis hecho. O no sé si en algún punto de este curso, del último trimestre o del último año, he dicho, no lo he hecho, pero lo tengo en mente para el año que viene, o me gustaría hacerlo, o esta idea que la he tomado de aquí en relación con los contextos, me gustaría en algún sentido pues ampliarla, completarla, diseñarla. La parte de diseño la veremos mañana con Ana en la sesión que tenemos para diseñar. Eso ahora mismo es simplemente un título y una descripción del contexto. Empezamos a contar 10 minutos, plasmarlo por escrito, porque después nos gustaría que antes de irnos hoy, pues lo dejaréis por escrito en unos pósters, ¿vale? Cada uno que escriba el título, la descripción estará en la hoja, pero el título de su contexto que lo represente en un póster que compartiremos aquí en la siguiente sesión y en las sesiones de mañana. Plasmarlo por escrito ahora en la hoja, ¿vale? Y después, mientras los ponemos en común, pasaremos los pósters para que lo plasméis allí. Os hemos entregado estos pliegos para que simplemente de forma individual lo que habéis hecho en la hoja lo pongáis aquí para luego poder compartirlo, lo pondremos en paneles para que todo el mundo de alguna manera empiece a ver cuál es el título de vuestro contexto. Además nos va a hacer falta para la siguiente actividad. No es necesaria la descripción porque no tiene cabida en este formato físico. Guardad la descripción en vuestra hoja. Y ahora, si queréis, compartimos alguna. Entonces, se han repartido pliegos, digamos, por grandes equipos, para que no haya mucho movimiento y todo el mundo tenga la oportunidad de plasmar por escrito su título. Entonces, aquí hay un pliego pues para este grupo tiene otro pliego, hacedlo como queráis. O vais hacia el pliego o el pliego va hacia vosotras, solo el título. Individualmente. En los próximos 5 minutos haremos algo conjuntamente en el grupo, ¿vale? La idea es poner aquí en los paneles vuestros contextos. Perdón, por favor. Vuestros contextos. Y como le decía el compañero, ahora no os vinculan de por vida ni por contrato a mantener eso, ¿vale? Estamos en crecimiento. Acordaros que decía que nos íbamos a mover de contenido a contenido en contexto y a contextos con algo de controversia, a contextos en donde se nos dé la oportunidad de aplicar las ciencias pues para resolver, digamos, un problema medioambiental, por ejemplo, resolver o posicionar, no más que resolver, no lo vamos a resolver. Entonces, ahora es una etapa de pensar en un contexto y si en lo largo de las siguientes sesiones cambié de contexto, no pasa nada, porque ahora el objetivo es, ¿puedo generar contexto? ¿Puedo generar ese contexto al principio que ponía de la bicicleta pues para enseñar algo? Pues no lo sé si la respuesta es sí o no, pero estamos en ello. La segunda parte de la actividad es que en grupos de trabajo intentéis muy brevemente, en 2 minutos, justificar el por qué habéis elegido. ¿Cuál es el motivo de por qué habéis elegido ese contexto? Pues no sé, ¿de qué equipo somos? Estoy leyendo uno de ahí, ¿de qué equipo somos? O sea, entiendo que no sé si es un equipo de deportivo, no sé cómo está la parte de ciencias integrada ahí todavía, pero la persona que lo ha puesto pues tendrá su motivo y ha pensado en un beneficio, que cuando yo lleve a clase eso, pues mi alumno aprenderá algo relacionado pues con la parte de matemáticas o de ciencias. Entonces, en esta segunda parte de la actividad, muy brevemente y por grandes grupos de trabajo, lo que me gustaría es que negociarais, consensuarais uno, pues si este es un grupo de trabajo, un rasgo o un beneficio de por qué habéis elegido ese contexto. Claro, pues el beneficio de ella a lo mejor discrepa del de él porque son contextos distintos, pero podríamos ponernos de acuerdo, podríamos elegir solo un beneficio, ¿por qué utilizar el contexto de somos un equipo, de qué equipo somos? O el tema del ave rapaces en clase. ¿Cuál es la fuerza motriz que me ha llevado a mí a llevar ese contenido, ese contexto de clase? Negociadlo.
uno por grupo, ¿vale? Consensuadlo. Y si no, pues, ¿qué estrategia podemos utilizar si no llegamos a un consenso? Sí, coger uno y si estáis de acuerdo, lo hacéis, ¿vale? Me gustaría que todos y todas tuvieran la oportunidad de ver esa propuesta primigenia inicial de preguntas, de contexto. Por eso hemos tenido los paneles, para que pongáis aquí vuestro grupo, vuestro póster, y si se puede, desde donde estáis sentados, lo miréis, con el objeto de hacerlo ahora, de mirar pues qué cosas han hecho otros compañeros, qué contexto. No hemos entrado en el detalle de descripción del contexto, porque tenemos otra actividad en donde haremos eso, pero sí que me gustaría que compartierais el motivo que habéis consensuado de por qué utilizar un contexto, o ese contexto, o el contexto que habéis seleccionado en vuestra clase o en la de vuestro compañero. Entonces, si os parece, empezamos por este grupo, sale, pone su póster y un representante o una representante comenta en un minuto, cuál es la fuerza motriz de utilizar ese contexto en su clase. La siguiente actividad, la actividad 2B, lo que vamos a pretender, lo que pretendemos es contrastar los beneficios y los motivos de los contextos con vuestras creencias. ¿Por qué utilizamos un contexto? Traer aquí los resultados de investigación educativa y ver hasta qué punto pues confluimos o no. La experiencia me dice o nos dice pues que, pues eso, partiendo de nuestra experiencia, la investigación educativa describe nuestros resultados. Es decir, casi con toda seguridad, digamos, los 5 grandes beneficios o motivos de por qué utilizamos contextos en clase saldrán o han salido o van a salir en alguno de los grupos que vais a poner aquí. ¿De acuerdo? Mañana seguiremos trabajando sobre contextos. Prefiero cerrar la actividad hoy aquí, con la exposición de cada uno de los grandes grupos. Si hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, me parece que hasta 8 grupos. Tenemos un minuto o dos para salir aquí, compartir, no tanto, no en sí, el título del contexto, sino el motivo de por qué que habéis consensuado, el motivo por el cual habéis consensuado la utilización de eso en clase. ¿Vale? Empezáis vosotras, por favor. Bueno, pues a ver, partíamos de, bueno, todas estas ideas, me habéis dicho que no tengo que comentar esto, ¿no? No, vale, ahora mismo no. Vale. Pues nada, al final hemos elegido la que en mi centro hicimos, bueno, formaba parte de un proyecto que era, ese es, el de Comemos Sano, y bueno, pues yo en mi asignatura utilicé esta pregunta, que si me pido una hamburguesa y un refresco de cola, me pareció que era pues un tema interesante para los alumnos, y bueno, por lo que hice fue partir de un vídeo introductorio, que ahora me doy cuenta que a lo mejor pues tendría que no haber sido tan largo y haber hecho más imágenes y más imágenes sobre todo. Y luego, partiendo de eso, pues lo que tenían que hacer era elaborar, ver si tomarse una hamburguesa y un refresco de cola pues era saludable o no era saludable. No voy a tomarlo más, sino cómo lo puedo complementar para hacerlo equilibrado, viendo el gasto energético y demás. Al final, pues eso, mis compañeros me han dicho que elegíamos esto. Yo creo que sabían que tenía que salir yo aquí a hablar y por eso. Y bueno, pues porque creemos que al final pues podíamos enganchar todas las asignaturas, tanto matemáticas, pues física y todo. Y bueno, pues por eso. Muy bien, muchas gracias. Entonces, resumiendo, es un tema quizás de interdisciplinaridad, ¿no? O sí. Un mismo contenido, no vamos a entrar en detalle, lo ideal sería uno por uno entrar en detalle, pero un mismo concepto, o un mismo contexto, un mismo fenómeno tratado de distintas asignaturas. Eso es. Os adelanto que mañana, en la segunda parte de la actividad, vamos a trabajar lo que es el crecimiento o el decaimiento exponencial, desde aplicado a la geografía, por supuesto desde el punto de vista matemático y también desde el punto de vista físico. Es un ejemplo también de cómo el mismo concepto, estamos ahí en concepto, pero en contextos distintos, pues ofrece una visión mucho más rica de lo que es el aprendizaje de ese propio concepto, ¿no? ese fenómeno. Muchas gracias. Si queréis, pasamos al siguiente grupo. Bueno, nosotros en nuestro grupo, lo he puesto yo y me han elegido porque, como hemos monopolizado un poco el debate, pues hemos decidido exponer un taller de ahorro energético que hice yo en clase. Básicamente consistía en que los alumnos cogieran una factura de un recibo de la luz de casa y entendieran cuál era el consumo que ellos tenían, relacionándolo con una lista de electrodomésticos que tenían en casa, junto con sus potencias y con las horas de funcionamiento, de tal manera que vieran una relación entre la factura de la luz y el uso que ellos hacían de esos electrodomésticos, tanto la nevera, luces,
ordenadores, secadores, todo lo que podemos tener en casa, ¿no? La idea era conseguir hacerles transmitir que usando electrodomésticos más eficientes se consigue un ahorro energético tanto desde el punto de vista energético como económico, ¿verdad? Mi sorpresa fue cómo los alumnos se comparaban unos entre otros, porque mi idea era simplemente que consiguieran entender la mejora en cuanto a la eficiencia. Pero era curioso cómo ellos se comparaban entre las mismas facturas de, oye, ¿tú cuánto has gastado este mes? ¿Cuánto he gastado yo? Tú has gastado mucho, yo he gastado menos, tú eres un rata, tú derrochas. Entonces era muy interesante, ¿verdad? Y bueno, tiene una parte muy buena, que es el uso que se le puede dar a la energía, la forma de mentalizarle, la relación que obtienen con las familias, porque una de las actividades de este taller era que elaborasen una serie de recomendaciones para sus padres. Entonces, también le involucrábamos en casa y también tomaban conciencia, que a veces o casi siempre no la tienen, incluso no la tenemos nosotros, del coste económico que supone hacer uso y tener un edificio de forma confortable. Todos daban por hecho que la luz está ahí porque está ahí, pero ninguno hacía hincapié en decir, oye, es que joder, mi padre ha pagado este mes 300 euros de luz en enero o en febrero por tener la calefacción puesta, ¿no? Entonces también es un punto de vista de concienciación, de aprender a que lo que consumimos y que hacemos en casa tiene un coste económico y de esfuerzo para sus padres, ¿no? Entonces era un taller, desde mi punto de vista, muy interesante. Bueno, si podemos resumir en ese sentido, de alguna manera querías trabajar el aspecto de ahorro energético como gran contenido, no es un contenido, sino dominio. Y hay ha introducido una variable nueva hasta ahora que no hemos descrito, que es esa implicación. No sé si Pedro habló algo de cómo al final se le pide un producto al alumno o al alumnado y que haga algo al respecto después de haber hecho todo el proyecto, ¿vale? Que en este caso pues era concienciar, que ellos concienciaran a sus padres. Esa parte la vamos a dejar y esa parte la retomaremos cuando hablemos de controversia sociocientífica, porque una de las características es pedir algo y que el alumno al final se involucre, no solo en el proceso de aprender y de desarrollar el concepto, sino que haga un producto, pues una carta, una actividad de concienciación en sí mismo. Etc. Luego esto tiene una cosa buena y es que de esto no hay forma de escaparse, o sea, la electricidad la consumimos todos. Porque si ponemos un ejemplo, por ejemplo, el del ciclismo, que a mí me encanta, o de las motos, o de los coches, o del fútbol, y saca a Cristiano y a Messi, hace una actividad así, hay gente que no le gusta. He intentado sacar una foto de Cristiano y Messi en la bici, pero no la he encontrado. me refiero que esto es muy cotidiano, todo lo tenemos todo en casa, ¿no? Entonces, sí. Por eso también es más fácil decirle. Bueno, partimos de la idea del pretexto, era intentar buscar situaciones cotidianas relevantes, como puede ser la alimentación de la compañera que antes lo expuso, o la energía. Si os parece, como vamos a seguir trabajando sobre los contextos mañana, sobre beneficios y recursos, podemos explorar más en profundidad y pasamos al siguiente grupo, ¿vale? Gracias. Siguiente grupo, ¿seguimos por aquí? Sí. Yo lo cuelgo. Bueno, yo lo que tengo que decir es que los de mis compañeros son igual de chulos que los míos, ¿vale? Voy a contarlo un poco. Está pensado para primero de la ESO y es hacer un viaje, ¿vale? Normalmente los de mate siempre hacemos presupuestos y cosas de esas, pero esto no va a hacer presupuestos, ¿vale? Entonces, ellos tienen la posibilidad de viajar y entonces tienen que... yo la actividad la he hecho siempre para trabajar los números enteros, ¿no? Pues eso, sumar o restar, el cambio de día, ¿vale? Es un viaje, tú tienes que coger un avión, ¿vale? Entonces se puede estudiar los medios de transporte en tecnología, se puede estudiar la velocidad que lleva cada medio de transporte, cuándo llegarás, a qué hora llegarás, ¿vale? Eso sería la parte matemática. La parte de biología sería, bueno, sí, ¿a dónde viajo? Porque si salgo de Madrid, no es lo mismo llegar al trópico, ¿qué ropa tengo que llevar para bajarme allí? Que si voy a Rusia, y también dependerá del día que viaje, de la zona de Rusia que viaje. Y ahora en el Mundial ya ni te digo. Ahora con el Mundial. Y además, ¿no? Si no es lo mismo que vaya a África, sí, puede ser el mismo tiempo, pero desde luego la situación en la que me encuentre cuando llegue, voy a tener que estudiar qué clima hay también, ¿vale? Alrededor de eso. Y bueno, también se puede calcular, según el medio de transporte, el gasto energético o la huella de carbono, también se podría trabajar esa parte. El factor común quizá es la riqueza, no solo en disciplinas, sino en el contenido, ¿no? Diferentes, no es monotemático. Bien. Y que a la gente normalmente le gusta viajar. Bueno,
Partíamos de eso, un contexto que pueda ser relevante, pues al igual que los deportes, pues el tema sí de que no he puesto lo del dinero, porque no todos los chicos pueden viajar. Ya. Bueno, estamos en un taller de diversidad y pues tendremos que cuidar el aspecto de proponer contextos diversos. En este caso tú tienes identificado pues ese pequeño hándicap y bueno, pues habrá que tenerlo en cuenta también para refinar o proponer contextos alternativos, ¿de acuerdo? Muy bien, muchas gracias. Siguiente grupo, por favor. Bueno, nosotros, después de debatir mucho, porque de verdad que son todos súper interesantes, nos hemos quedado por lo de ¿por qué perros azules? Pues simplemente fue un poco llegar ahí un poco por casualidad. Tenían los chicos que buscar diferentes aspectos en los que el agua afectaba al medio, ¿no? Al mundo en general. Es decir, cosas que hacían que se alteraran de forma natural pues la vida del ser humano o los animales, las plantas en general. Y dieron con que había unos perros azules que se habían teñido así, que esa coloración había aparecido en el verano, hace dos veranos, y era debido a que una industria había vertido a un río donde bebían agua y esa industria era de un detergente de coloración azul. Entonces, al final, los chicos lo que tenían que hacer era poner una solución, una posible solución a ese problema. Y entonces, desde ahí, claro, pues trabajaron las ciencias, la biología, trabajaron la instalación de una central que limpiara, depurara el agua, tuvieron que trabajar los materiales, hacer un presupuesto de cuánto costaba todo eso. Bueno, lo escenificaron además, hicieron como una especie de telediario en el que iban a preguntar al señor de la industria, tenían que contestar, o sea, tenían que sacar datos reales de lo que había pasado y, en fin, pues fue un poco desde ahí. O sea, salió por casualidad. No sé si lo has dicho, pero ¿para qué curso? Este lo trabajé en segundo de la ESO. Ajá. Y salió así, ya digo, un poco de casualidad por buscar un problema general del mundo y dieron con eso y ya se centraron ahí. ¿Y cuál es el beneficio? Uno, si pudieras elegir uno, el motivo que te llevó a hacer esto. La concienciación del medio ambiente. Trabajar determinados aspectos sociales, ¿no? A través, claro, de la ciencia y las matemáticas. Claro, el cuidado. Como veis, vamos un poco acotando los grandes beneficios de utilizar contextos, ¿no? Ha salido la interdisciplinaridad o el trabajar de distintos aspectos, distintos contenidos, al igual que comentaba la compañera, el tema de la concienciación. Vamos acotando, ¿vale? Seguimos con el siguiente. Muchas gracias. Seguimos con el siguiente grupo. Bueno, pues a mí ya me conocéis del primer día. Yo no. Bueno, pues casi todos. Yo soy la del McDonald's, me encanta el McDonald's y hice un trabajo favor, de tóxicos con mis alumnos y bueno, pues lo conté un poco ese día y como vamos con prisa y con hambre, pues que ya, ¿no? Lo vemos más adelante. Yo voy más con hambre que con prisa. Por eso, yo con hambre también. Nada, tóxicos en el día a día. El motivo era porque al principio no tenían mucho... Bueno, yo empezaba mi clase siempre en el año diciendo que, por favor, no quería ver el tipes usándose en mi clase. Entonces, para ellos era como, ¿por qué? Bueno, pues, o sea, yo les daba un poco el pie y yo, ¿por qué? ¿No habéis mirado los ingredientes? ¿No habéis mirado que tenéis un triángulo con un interrogante ahí? ¿Qué significa? Ah, pues sí, es verdad. Sí, no, es que es tóxico, profe. Ah, vale, y así... Y al principio solo era un grupo de 10 y luego se fue ampliando y siempre, bueno, es como un tema que está oculto porque son unos nombres muy raritos y muy pequeñitos escritos en todos los ingredientes, ¿no?, que hay. Si es que no te puedes fiar de los químicos. Exactamente. Y entonces, pues, al final resultaba que era muy interesante porque todo lo que está oculto es lo que más nos interesa, ¿no? De hecho, en mi grupo... les interesaba, pero es que luego ha llegado él y me ha hecho salir otra vez y yo no había hablado nunca por micro y no me gusta, pero quiero decir que al final yo es que no, es ni un lo tema, sabía, no sé ni lo del McDonald's ni lo del micro. Es que es como un tabú, o sea, es algo que está tan oculto, o sea, yo tengo una amiga que dice que todo lo que está sobreexpuesto ha quedado oculto y todos estamos sobreexpuestos a esto, pero en el fondo no lo sabemos, ¿no? Porque está en un código oculto y están los químicos, ¿no?, haciéndolo invisible. Que yo quiero decir a ti y a tu grupo, simplemente que, como habéis dicho, no sabemos qué hacer, pues yo por deformación he cogido esto tóxico. Ya, ya, no, es que de hecho yo entré en este tema porque mi tutora de proyecto final de carrera y mi directora de tesis
nos introdujo en esto, ella era química y después de hacer un estudio de metales pesados en suelos agrícolas, se dio cuenta de que prefería volverse ecologista, ¿no? Y acabó abriendo la cátedra de medio ambiente, o sea, de agricultura ecológica en la Universidad de Agrónomos de Madrid, en la Politécnica. Y es la que introdujo la agricultura ecológica, fue la presidenta de la Sociedad Española de Agricultura Ecológica, o sea, mujer de su época ya fallecido, pero ella fue la que un poco impulsó este tema, a raíz de investigar acerca de metales pesados en suelos agrícolas. ¿Vale? Muy interesante. Muchas gracias. Voy a ser muy breve. Todos estamos expuestos al mismo problema, al ruido. Entonces se nos ocurrió este curso a varias compañeras de ciencias, en concreto el Departamento de Física y Química y Tecnología, a hacer sensibilizar a los chavales y a los profesores de ese ruido. Entonces, a través del Departamento de Física y Química se hizo un mapa de ruidos del instituto, a diferentes horas los chavales se iban midiendo, y luego, entre la parte de tecnología, lo que hicimos fue un semáforo chivato, que según los decibelios, pues iba poniéndose un color y el otro. Entonces, lo que les comentaba a los compañeros que es que esto ya no es solamente física y química y tecnología, sino que es acción tutorial de que se convive mejor, se aprende mejor, se vive mejor, sin ruido. Gracias. Muy buena, mi nombre es José, soy de Jaén, pero estoy trabajando en Málaga. Y bueno, voy hacia mi panel. Y bueno, yo he seleccionado el título Guía Turística de Marte. Yo en Málaga, no sé, creo que solamente este cargo existe en Andalucía, soy el jefe de formación, evaluación e innovación educativa de mi centro y soy formador y formador en competencias clave en la zona, soy uno de los ponentes. Entonces, este proyecto es un proyecto a nivel de centro, tres secundaria y bachillerato, y mi objetivo era trabajarlo de forma multidisciplinar. Entonces, el título salió de esto, a partir de la biblioteca escolar, de un proyecto anterior, y entonces estamos metidos ahí 15 profesores, donde iba a montar una guía ficticia, donde cada uno iba a montar una tarea integrada. Entonces, en la primera fase estuvimos planificando cómo se haría y a partir de ahí pues hemos generado una guía que la hemos publicado hace poco en la delegación, estamos escribiendo una pequeña reseña. Entonces, yo, por ejemplo, en segundo bachillerato monté CSI Marte, monté un asesinato de zonas peligrosas que no hay que visitar. A partir de la temperatura corporal, averiguó cuántas personas esa persona lleva muerta, con conocimiento de integrales, derivadas y demás, propio de segundo de bachillerato, una lista de sospechos y demás, una serie de averiguaciones. Mi compañera de lengua, en segundo la hecho, hizo la noticia de forma cooperativa, en pequeños grupos, seleccionó las mejores noticias. La moneda la han creado en primero de la ESO, en lengua, los casicaos, que la han aplicado en el sistema financiero, en semipresencial, justamente en economía, han debatido si era mejor el trueque, el sistema financiero y demás, han montado una serie de actividades, y todo multidisciplinar e interdisciplinar. La historia era... Mi objetivo primero no era motivar al alumnado, era motivar al profesorado, porque la gente se lo olvida. Igual que yo tengo competencias, nosotros tenemos competencias profesionales, que la gente también se olvida un poco de eso. Mi objetivo era motivar e intentar simplificar el trabajo de mi centro. Hay una fase 2, que ya no quise asustar a mis compañeros, que era todos los planes y programas del centro también repercutieran en este proyecto. Y que en vez de montar actividades paralelas, cuando hay una efeméride, no. Bajo este proyecto salgan esas tareas precisamente para esa efeméride. Porque el objetivo último que voy buscando es simplificar el trabajo que tenemos toda la burocracia. Entonces, por ahí voy un poco en esa línea. De hecho, ya hemos solucionado el tema para el año que viene, porque como ha dicho el compañero, los contextos son efímeros. Hemos solucionado el tema de la nutrición, pues ya he ido tomando algunas ideas que son bastante útiles. Ya tenemos un banco de recursos, un entorno informacional que nos sirve para el año que viene. Y nuestro objetivo el año que viene es pues, sumar programas como aula de cine, inicio una serie de programas que son propios de la comunidad autónoma y simplificar un poco el trabajo. Entonces, estamos metidos, está publicado por ahí por la web, si lo rastreáis seguro que lo encontráis, y por si le queréis echar un vistazo, entonces no es propiamente de ciencia, sino que está trabajado de forma multidisciplinar. Mi compañero, por ejemplo, de ciencias naturales, pues ha creado un huerto ecológico, cómo se podría llevar a cabo precisamente en Marte. Y el título está seleccionado de un libro, porque hay un libro que se llama justamente así. Bueno, no me enrollo más. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias.